Creo que la cámara me está desenfocando todo el rato por la luz del fondo. Bueno. A ver. No, creo que era yo la que está desenfocando con los ojos. Es que claro, no me quiero poner las gafas porque me da reflejo. Tengo un dilema aquí. Bueno, es que ahora solamente puedo llevar gafas porque bueno, las lentillas he empezado a rechazarlas y o me opero o me pongo gafas. Una de dos. Las gafas no me sientan mal, pero claro, a la hora de hablar con vosotros, pues me da reflejo y es lo único malo. Que... Bueno, habéis visto ahí a esta pequeña gata. Esta es una de las novedades, ¿vale? O sea, varias novedades. Una, que estoy en mi nueva casa, que eso creo que no os lo he enseñado. Creo que os anuncié que me mudaba, pero no os dije dónde. Sí, lo sé, han pasado muchos años, han pasado muchas cosas. La segunda cosa, que tengo dos gatos nuevos. Mika y Lucy, ¿vale? Que son hermanos y tienen 2 años y medio. ¿Y qué más? Que ahora mismo, bueno, desde hace como un año tengo una empresa con Joaquín que es de escape rooms, de entretenimiento, de salas de escape y de noches temáticas. No sé, ¿qué más contaros? Que Arturo está enorme, que ya no quiere ni salir en los vídeos. Y poco más. Esta mañana, bueno, os he grabado un poquito y tal. Y luego me he tenido que ir porque Arturo, bueno, está apuntado, está federado a un deporte. Entonces tenía que hacer una cosa. Pero estoy muy, muy orgullosa de él. Y no sé, que la verdad es que súper bien, va súper bien desde hace... como 2 o 3 años que está federado y le va genial. Bueno, a esta pequeña de aquí, bueno, es que mis gatos son tremendos, ¿vale? Porque ya los dos han sido operados. No estoy hablando de castrarlos ni nada de eso, estoy hablando de problemas que han tenido. O sea, esta de aquí acaba de salir de una operación que ha estado a punto de morirse y me ha tenido en vilo durante una semana entera, que me iba a dar algo. Pero bueno, ha salido del problema. Es que le da por comerse cosas. Y le da por comerse cosas como, pues en este caso, lo que se le ha quedado en el duodeno, creo que era. Ha sido la punta de una bala Nerf, que se le ha quedado ahí, atasca. Y bueno, no sé si sabéis lo que es las balas Nerf, que son las pistolas estas de los niños, que tienen como una especie de bala de goma espuma y luego en la punta tienen una punta de plástico. Pues como le da por comerse cosas, pues le dio por comerse esa bala. No sé en qué momento porque yo no lo he visto. Y se le quedó ese trozo porque era lo suficientemente pequeño como para que pasara, pero no lo suficientemente grande como para que lo vomitara, porque se ha comido cosas más grandes y las ha acabado vomitando. El año pasado estuvo a puntito también de ser operada y yo así no puedo ir con ella. Pero bueno, ya está, ha salido. Lo he pasado muy mal porque la niña en mis ojos. Y bueno, que ya está, que no pasa nada. ¿Qué más os cuento? No sé, mira, vamos a hacer una cosa. Como ha pasado tanto tiempo y a mí ahora mismo no se me ocurre todo lo que os puedo contar así de golpe, dejadme las preguntas que queráis aquí abajo y en comentarios y yo os lo respondo en el próximo vídeo. Si hay próximo vídeo, mira, os digo, estoy haciendo este vídeo porque me ha apetecido de repente. O sea, de repente, además me decía Joaquín, pero otra vez te vas a poner a bloguear. Digo, sí, o sea, es algo que siempre me ha gustado y lo sabéis. Además me encanta editar vídeos, me encanta ver el resultado, me encanta ver o sea, me pongo a veces a ver los vídeos antiguos de cuando Arturo era pequeño y son unos recuerdos increíbles. Pero es verdad que llevaba una temporada pues, en la que me he dedicado a otras cosas, he estado haciendo otras cosas y no he tenido tiempo, pero siempre estaba ahí en mi cabeza. Y bueno, yo lo veo como un hobby, entonces digo, bueno, pues cuando tenga un poquito de tiempo, que es que tampoco es que tenga muchísimo tiempo ahora, pero a lo mejor me habéis pillado un par de días que estoy un poquito más libre, entre comillas, y que de hecho me voy a poner a trabajar ahora, me voy a poner a leer unas noches temáticas porque tenemos un par... dentro de un mes y pico, y hay que escribir nuevos personajes. Es que esto tiene tela. Si queréis de todas maneras nuestra empresa para que
veáis un poquito de qué va. Se llama arkhamescaperooms.com. Entrar ahí y podréis ver un poquito de qué va el tema de las noches temáticas y tal, ¿vale? Que es una especie de Cluedo en vivo, donde va un game master a tu casa, a un restaurante, a un local, y allí pues dirige, digamos, una especie de eso de Cluedo en el que ha ocurrido un asesinato, o hay un objetivo que conseguir, hay algo que tienes que conseguir, y los personajes pues tienen una trama, que durante unas semanas antes pues vamos pasándoles. Está muy chulo, la verdad es que gusta mucho y sobre todo para el team building de empresas y todo eso, pues está teniendo éxito. Entonces lo que os digo, hay una noche temática que tiene mucho éxito, que es la de la despedida, y tenemos que escribir más personajes porque nos están demandando con grupos más grandes. Sí es verdad que todo el tema este, espérate que me estoy quedando oscura. Luz, ven a mí. El tema este de las noches temáticas, sobre todo se les da bien a mis dos socios, que son Joaquín y otra chica que se llama Mai, ¿vale? Que es una amiga nuestra. Ellos son los expertos, pero bueno, yo soy la que lo gestiono todo, la que hace toda la parte digital, la que lo pone bonito, la que habla con los clientes. Y es verdad que ahora mismo mi socia está escribiendo otro vivo, digamos otra noche temática, y yo quiero intentar quitarle trabajo y escribir nuevos personajes. Entonces a ver cómo me sale. De todas maneras siempre lo revisará Joaquín, y Joaquín de repente hará magia y dirá, no, porque este personaje tiene que hacer tal y este no sé qué. Y de repente diré, pues vale, vale, ya está, ya me lo has dicho todo. Ya me has hecho toda la trama y yo lo que haré será retocarlo. Que yo lo que hago es corregir todo lo que ellos escriben, eso os lo puedo asegurar. Yo soy la que corrige todo. Eso, estoy siempre detrás de suya. No pongas eso, esa tilde va ahí, no sé qué. En fin. Qué bueno, que os estoy contando mucho rollo así de golpe, pero prefiero que me hagáis preguntas y yo las respondo. Bueno, vamos a intentar salvar esta planta, porque estaba, la compró Arturo hace tiempo con su abuela en esta maceta y no la hemos trasplantado y se está muriendo. No hemos tenido tiempo. No, sí hemos tenido tiempo. No nos ha dado la gana. Me voy a quitar las botas, sí, que no puedo que... más con las botas. No te es puedes que... poner, ¿no? Mientras sí, corta. Es que claro, yo tengo dos igual que esa. Y una extra que es como parecida, pero como más grande que esa. Sí, un día se la tienes que enseñar. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué te vas a quedar ahí con un pangarote? Claro, yo sé a quién es prestador. Yo soy el juez. Yo digo si lo haces bien. Bueno, no tenemos ni pala ni nada. No nos hemos traído la pala. Hemos traído solamente tierra que tenía yo ahí en una bolsa. No tengo preparado para nada. No, pero esto lo vamos a pasar así con las manos y listo. Y ya está, tampoco vamos a... Por lo que veo, aquí había una tabla que alguien había usado. No sé para qué nos sirve una tabla, pero... Bueno, primero ponemos un porqué. A ver, lo haces tú, yo no quiero mancharme. Está de broma, ¿no? No, es broma. Venga. ¡Oh! Qué chulita toda la tierra. Además que está mojada, es increíble, ¿eh? Está húmeda aún. Sí. Ya. Pues dime, ya, ya, porque si no... Otra, ¿verdad? Está la pobre seca, no, o sea, no tiene tierra apenas. ¡Wow, verdad! ¡Pobrecilla! Y ahora habrá que echarle agua rápido, ¿no? Si no queremos que se muera. Bueno, la verdad es que la tierra tiene algo de agua, ¿eh? No sé si... ¿Vamos a echar la tierra ahora por encima? Sí. Vamos. ¿Ves? Esto se quita. Y eso se ha llevado... Una buena, esta estaba bien. Déjala, déjala. Plántala, que tiene raíz. Medida china con agua purificada de árboles chinos. Bueno. Mira. Y eso es una superviviente. Es que este tipo de plantas son supervivientes. ¿Qué vas a grabarme? ¿Echando de tierra ahí a la planta de abril? Sí. Es que acabamos de hacer un trasplante.
Sí que está aprovechando mi madre y le está poniendo tierrecita al resto de plantas que necesitan. A ver qué tal va el trasplante de corazón. A ver si sale bien y la planta sobrevive a la operación. Como que sería mejor bajar la maceta, ¿no? O sea, ya que no sé por qué no la bajas. Pero bueno. Pues hoy he tenido que venir a Arkham, ¿vale? A nuestro local donde tenemos el escape room a trabajar. Bueno, hoy voy a hacer un escape room y tenemos a varias personas trabajando, se van a quedar hoy haciendo el resto, que los fines de semana es cuando más trabajo hay. Y ahora precisamente había que hacer uno de niños y necesitábamos estar dos. Nada, voy a echar aquí un ratito y ya luego volveré para Fuengirola, porque no sé si os lo he dicho, pero está en Marbella, nuestro local. Vale. Lo que os decía, y nada, aprovecho, como un poquito. La verdad es que es cómodo, el trabajo es cómodo. Sí, es verdad que mi compañero está dentro como monitor y ese trabajo es un poquillo más duro, pero yo creo que voy a finalizar aquí lo que sería este vlog, ¿vale? Lo que sí os digo, si queréis hacerme preguntas, ¿vale? Sobre el nuevo trabajo, sobre Arturo, sobre los gatos, sobre la casa, sois libres de hacerlo, dejadme un comentario aquí y si veo que hay bastantes comentarios, pues puedo hacer un vídeo especialmente respondiendo solamente a eso o os lo cuento en el próximo vlog. ¿Vale? Pues nada, un besito. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so